El Islam está llegando a República Dominicana. Oficialmente digo, el Islam está en Haití en franca expansión. Y miren, pueden ser cosas buenas o malas. Todo depende de la mano que está detrás. ¿Por qué lo digo? Hay 31 mezquitas que se han erigido. En Haití. Eh, tiene muchísimo crecimiento, tienen muchísimos adeptos eh, la, la religión musulmana. Que independientemente de lo que usted pueda pensar y como se nos han vendido a los musulmanes, pues es una gran religión. Es un pilar civilizador, inclusive. ¿Por qué digo civilizador? Si usted piensa en cómo estaba esa región de Medio Oriente antes de la llegada del Islam, con los beduinos, y la y el y digamos el, 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 el sálvese quien pueda que tenía esa región antes de ese establecimiento, como digo, del Islam, pues usted verá, usted me dará la razón, es una religión civilizatoria. Pero además de eso, el gran problema que surge con las, las ramas más violentas que, que, se, que se han desprendido del Islam y esa interpretación de la Sharia es eh, el, el Estado wahabista, ese Estado que se creó por iniciativa principal del de Imperio Británico contra los otomanos, esa fundación de Arabia Saudita. Ese es como el gen de esa parte guerrerista, ¿no? De, esa, de, de, de esa, eh, esa, esa parte del Islam que es política. Y ahí hay otra cosa, sí hay otro lenguaje, ahí sí hay una instauración a sangre y fuego del Islam que no es la misma que la mayoría de los eh, practicantes de esa fe musulmana. Por eso yo creo que hay que diferenciarlos. Claro, al occidente meter sus intereses en el islam, se van a crear focos de resistencia, porque para influir sobre ellos, para manejar sus recursos o compartir esos recursos, pues se pagan revoluciones y todas las revoluciones en el mundo se pagan, todas, absolutamente todas se financian. Y ahí comienza el asunto. Y por eso yo creo que hay que diferenciarlo. Dicho esto, creo que debe haber también legítima preocupación con el caso del Islam y su crecimiento en Haití. Por lo que digo, ¿quién paga? Si, ese, si esos templos... Islamistas o musulmanes, esas mezquitas están siendo financiadas por gobiernos cataríes, están siendo financiadas por Arabia Saudita. Hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque es una égida política expansionista y esa expansión no se impone, no se impone. Bueno, ya la imposición es algo, ¿verdad? un acto de fuerza, ya saben que eso no se va a instaurar por las buenas y puede haber un crecimiento que vaya a afectarnos negativamente y un enfrentamiento con un Haití girado y convertido en Estado Islámico nos va a causar serios problemas. Los servicios de inteligencia dominicanos tienen que establecer quienes están financiando esas mezquitas. Tiene sí o sí que establecer quiénes están financiándolas. Si es una obra realmente de la fe musulmana, pues no hay problema, hay que respetarlo. Incluso hay que apoyarlo. No podemos olvidar, olvidarnos de que República Dominicana es un país laico y uno respeta la libertad de cultos y hay que respetarla. Siempre y cuando, siempre y cuando eso no se constituya en un riesgo para la nación misma. Y eso es lo que tiene que hacer República Dominicana. Investigar, investigar esas fuentes de financiamiento, esas fuentes de financiación de esas 31 mezquitas, 31 mezquitas que se están erigiendo o que se han erigido más, más bien en Haití. Y que van a seguir. Y que van a seguir. Porque. Señores, Jamie Dorr estaba y se estaba planteando en su programa recientemente que una forma de crecimiento de Haití y una, y una expansión hacia República Dominicana sería ese tipo de guerra. Y yo digo que sería ese tipo de guerra porque ahí en Jamie Dorr se ha planteado que... Jimmy Cherissier Barbecue realmente tiene un proyecto de nación, tiene un proyecto político, se las está creyendo de verdad y está representando un peligro. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, entonces, por lo dicho en el programa de Jamie Door, eh, el señor Vitelomino San, el de Crasier Barier, que ayudó y facilitó la repatriación de los cuerpos de los misioneros que fueron asesinados supuestamente por pandillas, y, en que, y uno de ellos era el de la hija de un congresista estadounidense republicano, puede ser entonces la respuesta ante Cherisier. Y ahí entonces podríamos ver que entonces... Barbecue no sería un mapantomima, no sería un títere. Quizás sea de verdad un fantasma en la máquina y un hombre que quiere hacer un proyecto propio de nación para Haití. Y eso no lo quiere, no lo quiere Estados Unidos, no lo quiere Francia, no lo quiere Canadá. No quiere un Haití independiente. Que nosotros también querríamos un Haití que sea independiente y que tenga su propio proyecto, claro que sí. Pero es muy preocupante, repito, si Haití y esas mezquitas que están eh, erigidas ya tienen financiación de esos gobiernos y de esas filosofías que son básicamente eh, de imposición del Islam, de conquistar los adeptos con la violencia. Y eso es... Muy, muy serio. Eso hay que investigarlo. Investigarlo. Y en República Dominicana, en Punta Cana, es lógico, es lógico eh, que sea en Punta Cana. Se está construyendo también una mezquita. Igual, debemos saber de dónde proviene ese financiamiento. Nosotros tenemos que convivir con las demás religiones, por supuesto. Pero no podemos olvidarnos de algo. Hablamos español. Lo que une al dominicano, lo que debe unir al dominicano en su idiosincrasia, y se desprende incluso nuestros comportamientos sociales y todo, es del catolicismo. Es así. Yo soy un agnóstico, pero sé... Que el catolicismo y el cristianismo, vamos a englobarlo, el cristianismo, para, para también ¿no? eh, involucrar a, a, las religiones, a las religiones protestantes, tiene mucho crecimiento en la República Dominicana. Bueno, todo se engloba ahí. Este es un pueblo que profesa una fe cristiana. Y eso no lo podemos dejar de lado. Los cristianos en España, a quienes expulsaron, fueron a los musulmanes. Y aunque, se aunque yo vea bien una convivencia, no podemos dejar de lado eso. Eso es lo que debe primar en República Dominicana. Y cualquier amenaza de una instalación de mezquitas financiadas por potencias como Arabia Saudita o Qatar, etcétera, etcétera, que lo que buscan es imponer sus vainas. Regímenes teocráticos, no señor, no señor, aquí no, aquí eso no va, no me jodan con eso, porque República Dominicana no necesita y no es su naturaleza esta guerra santa, y sobre todo una guerra santa en pleno siglo XXI. No queremos esa vaina. Esto es donde se cae el show. ¿Qué opina usted? Ahí está la cajita de comentarios. Recuerde suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios en Resorte Media. Hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, e empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.